Hoy se habla frecuentemente de la importancia de la innovación en la economía. Pareciera un tema nuevo, pero desde luego no lo es. A nivel de la gestión de operaciones, la innovación ha estado presente desde siempre y es relevante para lograr eficiencia y eficacia operacional. Esto es lo que veremos en esta clase. Una enorme cantidad de productos nos rodean hoy y muchas veces los valoramos por su diseño exterior y sus funcionalidades, lo cual es muy importante. Pero consideremos, por ejemplo, que hemos comprado un procesador de alimentos y que al poco tiempo comienza a fallar. El taller encargado de la garantía determina que los cables internos están mal conectados. En otra parte del mundo, en la fábrica del procesador, se evalúa gran cantidad de reclamos respecto al funcionamiento del producto. Y de pronto, alguien del departamento de ingeniería recuerda las quejas de las personas de producción respecto a lo difícil que resultaba hacer entrar los cables de las conexiones eléctricas dentro del reducido espacio de la base del aparato. Este es un ejemplo en donde un producto puede tener un gran diseño externo y funcionalidad, pero habría sido fabricado de manera más eficiente si los diseñadores hubieran pensado bien no solo los aspectos externos, sino también los internos. El diseño es considerado fundamental para que un producto sea exitoso en su mercado, pero es también fundamental para una producción eficiente. Esta visión se conoce como diseño para la manufacturabilidad. Muchas áreas de una empresa están involucradas en el diseño, tales como marketing, diseño, ingeniería y desarrollo, operaciones de fabricación, y para que este sea exitoso es necesario que exista comunicación y trabajo en equipo entre estas áreas. Esto es lo que hacen las empresas de clase mundial. Diversos estudios empíricos muestran que si el trabajo colaborativo se aplica desde un comienzo, los resultados serán mucho mejores. Hay diversas metodologías para esto. Por ejemplo, en la ingeniería concurrente, una serie de aspectos técnicos del diseño son trabajados en conjunto por los diversos equipos. Toyota desarrolló una versión del concepto que hace trabajar en un mismo diseño a varios equipos en paralelo, compartiendo ideas de modo que se produzca una fertilización cruzada y los mejores conceptos vayan conservándose hasta el diseño final. Este enfoque se conoce como Set-Based Concurrent Engineering. Otra metodología es QFD, que significa Quality Function Deployment, que busca relacionar las características de diseño del producto con los requerimientos de los clientes, finales o internos. Muchas de estas iniciativas integradoras de diseño son apoyadas por sistemas de información. Por ejemplo, los modernos sistemas de diseño asistido por computador permiten el trabajo colaborativo a distancia de diseñadores en diversos lugares geográficos. De este modo, podemos hacer modificaciones de componentes, probarlos virtualmente y discutirlos con proveedores. Esto es válido tanto para fabricar un avión o un auto como en la industria de la moda. En algunos casos, necesitamos también garantizar que las especificaciones de diseño sean cumplidas con la mínima posibilidad de equivocaciones, asegurando de este modo la calidad y seguridad del producto. Esto se conoce como diseños a prueba de fallas o diseños pokayoke. Ejemplo de esto son las tarjetas de memoria y conectores USB que calzan solo de una forma. Los buenos procesos son la base para lograr eficiencia, así que estos también deben ser tomados en cuenta. Muchas etapas pueden hacerse de manera mucho más eficiente cuando se cuenta con apoyos tecnológicos. Desde los inicios de la producción industrial, el uso de máquinas ha contribuido a la mayor eficiencia. En alguna época, se pensó que la automatización reemplazaría a las personas. No ha sido así, aunque ha habido grandes aportes como la robótica industrial, por ejemplo. El uso de sistemas automatizados no solo ha permitido mayor eficiencia en algunos casos y mejor calidad de fabricación, sino también que tareas rutinarias y peligrosas sean hechas sin riesgo de accidentes para las personas. Esta es una faceta de la automatización que a veces no se ve y es muy importante. Del mismo modo, la innovación de procesos se ha manifestado en el diseño detallado de las líneas de ensamblaje y la definición de la distribución física de los procesos, llamado layout. En términos de organización de los procesos, las tecnologías de fabricación entregan capacidades de producir cada vez más piezas diferentes, a menores costos y con mejor calidad,
usando, por ejemplo, manufactura flexible, la cual se combina muchas veces con sistemas automatizados. Gracias a bajos tiempos de preparación, estos sistemas pueden cambiar de tarea con poco esfuerzo, potenciando la flexibilidad. Todas estas tecnologías de procesos han tenido gran impacto, pero para empresas que están tentadas a incorporar algunas de estas, hay que tener claridad sobre las potencialidades de sus sistemas productivos y saber aprovecharlas, ya sea para ser mucho más eficientes y mejorar significativamente la calidad, o para generar una mayor variedad de productos.